Hola chicos, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. A la hora que estén viendo este video, bienvenidos a un nuevo video de Monetary Gameplays. Yo soy Monetary Gameplays para todo el mundo, saludándolos esta bonita madrugada, mañana, noche. Bueno chicos y chicas, como les había prometido, esta es la segunda parte del video. Nada más y nada menos de la bonita y hermosa misión que nos está aconteciendo en este bonito febrero. El amor mágico en el aire. Ok, chicos y chicas. Quise hacer este segundo video para mostrarles la ciudad más bonita. No, la ciudad no, el campo abierto. Esto, chicos y chicas, es para que ustedes vayan viendo ¿dónde están los cofres? En este primer mundo había unos cofres, pero chicos y chicas, los gasté. Creo que estaban por aquí. La verdad, lo he olvidado. Pero sí me acuerdo que aquí, pasando el primer puente, había un cofre. ¿Ok? Después había otro por acá y otro por acá. Estos sí se los debo porque los necesité para poder abrir lo demás. Pero bueno, miren. Aquí, pasando este puente, tenemos aquí uno más. Luego tenemos acá otro más. Acá otro. Y por la casita tenemos aquí uno dorado. ¿Ok? 1, 2, 3, 4 cofres. Si ustedes saben de algún otro que yo no esté viendo en este espacio, por favor háganmelo ver en la cajita de los comentarios. Una vez cuando pasamos este puente, tenemos aquí otro cofrecito. Se abre esta zona de aquí, tenemos este cofre, luego pasando esta casita otro cofre más, al fondo uno dorado y aquí otro más, son 4. Y una vez que pasamos este otro puente, chicos y chicas, entrando tenemos otro cofre, después tenemos uno más dorado y por acá atrás, déjenme abrir, acá atrás está otro. Y aquí a la derecha, uno más, chicos y chicas. Quería yo mostrárselos porque ya los voy a cobrar para poder abrir esta zona y la otra zona de acá arriba. Para mostrarles qué cosa hay allí. Así que bueno, voy a pausar este video y voy a seguir con esto para abrir esta misión que nos atañe en este lado. Pero todavía no puedo abrir porque... pues porque aquí a la izquierda todavía no tengo listo lo que me han pedido. Miren, aquí está el taller, chicos y chicas. Ya llegué a la parte donde hay que abrir el taller. Y para ello pues hay que abrir. Hay que buscar muchos de estos que se llaman... ¿cómo les llaman? ¡Puffs! Ok, chicos y chicas. Y también estoy ya en la misión número 16 del amor mágico que está en el aire. Y para eso ya me están pidiendo aquí abrir esto. Así que bueno, voy a seguir trabajando un poquito para mostrarles qué hay aquí y qué hay acá. Pero para ello, pues voy a cobrar los cofres. Ni modo, chicos y chicas. Y aquí vamos. Les invito a que vean esta diversión. Aquí va 1, 2, 3 y 4, chicos y chicas. Esto es divertido. Mucha energía morada. Genial y maravilloso. Aquí ya no hay más, según son 4. Si hay algo, ustedes hayan encontrado alguno, por favor, pónganlo en la cajita de los comentarios. Ayuden a Monetary Gameplays. Pasamos al puente del otro lado. Hacemos 1. Ah, no, ese es del otro puente. Del otro puente, de la otra escalera, chicos y chicas. 2, 3 y 4. El dorado al final, chicos y chicas. Esto es súper genial y súper maravilloso. Y después nos vamos a ir nada más y nada menos del otro lado de este pequeño puente. Y vamos a cobrar 1, 2. El dorado, 3. Esto es divertido, chicos y chicas. Y 4. Perfecto y maravilloso. Ok, este es un buen momento para que le pongan un like, chicos y chicas. Porfis, qué lindos, gracias. Bueno, ok, perfecto. Voy entonces a pausar un poco y voy a adelantar esto para mostrarles qué hay en estos otros lugares.
Ok, chicos, entonces ya tenemos abierta esta otra parte y vamos a ver cuántos cofres tenemos por aquí pasando el puente. Tenemos uno, tenemos el otro café acá a la izquierda, dos. ¡Ay, lo cobré! Bueno, está muy bien. Tenemos el dorado abajo, tres. Acá más abajo tenemos... ¡Ay! ¡Oh, cielos! Logré otro poco más. Muy bien, acá abajo tenemos dos dorados. Miren, chicos y chicas, tenemos dos, aquí uno y acá abajo el otro. Entonces, acá hay otro más, cafecito, perfecto, y está listo. Entonces tenemos uno, dos que acabo de cobrar, tres, el dorado, cuatro, otro dorado, cinco y seis cofres con mucha energía en esta ala del espacio sideral de la isla. Vamos a cobrar los chicos y chicas porque necesitamos mucha, mucha energía para poder terminar esta situación, chicos y chicas. Tengan mucha paciencia con este juego. Miren, los creadores hacen este juego para que nosotros nos divirtamos y está muy bien. A algunos les gustan, a otros no les gusta. Y bueno, este juego está muy diversificado para que todos nos divirtamos, chicos y chicas. Muy bien, bueno, ya está casi abierto todo, a excepción de esta otra ala de acá arriba, que supongo que esto ha de ser para hacer las cosas del taller. Eso es algo que vamos a desentrañar en unos instantes con la magia del video. Ok, chicos y chicas, bueno, ahora ya he terminado el taller. Hasta que terminemos este taller, que ya va en el número, la misión en el número 17, vamos a poder abrir esta última etapa del campo. Perfecto, y nos va a pedir, son tres etapas con piedras y de estos troncos, chicos y chicas. Ok, chicos y chicas, pues aquí está el mapa todo abierto para que vean cómo es esta situación. Tenemos molinos 1, 2, 3, 4, 5 molinos porque este es con el de la llave. Y tenemos las casitas también, chicos y chicas. Y tenemos también las construcciones que nos ayudan para tener más energía. Ay, Dios mío, con tanta cosa no veo bien, chicos y chicas. Espero que ustedes sí. Aquí están las destilerías móviles, son las que nos dan energía. Entonces, bueno, aquí tenemos todo el mapa, chicos y chicas. En la parte de acá arriba es solamente, es como les decía yo, todos los... ¿cómo se llaman estos en su país, chicos y chicas? Son belices, vaya, son como cofres, no, son... maletas, algo así. Bueno, pongan ahí en la cajita de los comentarios qué es, chicos y chicas. Perfecto, bueno, entonces aquí en lo personal voy apenas en la número 17, por lo que voy a seguir, pero bueno, mi idea con este video era mostrarles todo el mapa abierto para que ustedes vean y se den una idea, sepan dónde están los cofres de energía y vean todo lo que tienen que hacer. Y aquí nada más me resta, ¿verdad?, terminar a la izquierda. Me está diciendo todavía que tengo algunas cosas que hacer. Y pues tengo que terminarlo para que me vaya dando la energía y para que vaya yo avanzando en el juego, chicas y chicos. Recuerden que para tener el edificio adicional tenemos que ir llenando aquí esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mostrar. Para terminar la fábrica extraordinaria de fragancias, tenemos primero que eliminar los arbustos de peonias rojas. Para eso, estas están aquí y necesitamos las famosas y preciosas tijeras. Yo, como ya tengo aquí material avanzado, pues voy a cobrarlos, chicos y chicas, y vamos a ir avanzando en esa situación. Una vez que hayamos terminado, chicos y chicas, de esto, vamos a seguir con la siguiente etapa, la cual va a consistir nada más y nada menos que
Eliminar naranjo. Fábrica extraordinaria número 3. Ahora, para eliminar el naranjo, chicos y chicas, nos está pidiendo aquí que tengamos las rucas. Vamos a buscar acá. Muéstrame, muéstrame el naranjo. Miren, chicos y chicas, a veces aquí tenemos unos glitch que no nos permiten pues ver todo lo que tiene el Super City. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quejarnos del gobierno. No, señoritas y señores. Lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a actualizar nuestro juego. Recuerden, el juego tiene que estar actualizándose cada 20 minutos aproximadamente para que así podamos nosotros permanecer en el servidor conectados. Por lo que vamos a proceder a recargar o actualizar nuestro juego, chicos y chicas. De esa manera lo vamos a lograr de una manera súper, súper genial, ver todo lo que no estamos viendo en este momento. Ok, chicos y chicas, vamos allá de nuevo. Vamos a recargar el juego y vamos a ver cómo vamos a lograr con esto tener todo lo que no habíamos visto antes, chicos y chicas. Recuerden, si su juego no se puede cargar rápido, entonces tienen que limpiar la caché de su juego, chicos y chicas. Luego les voy a hacer un video de cómo se hace eso. Y también, si no es así, bueno, prueben abrir su juego en un navegador diferente. Por ejemplo, Opera. Yo juego en Opera, es el mejor. Y mira que nadie me mandó a estar promoviendo Opera. Pero bueno, aquí estamos pues. Entonces, miren, chicos y chicas, ya podemos ver aquí los manzanos, ¿ya vieron? Digo, los naranjos aquí están aquí, chicos y chicas. Ahora sí los vamos a poder ver y recortar a gusto. Entonces, vamos allá y vamos a primero a llenarnos de tijeras para poder hacer eso, chicos y chicas. Listo, chicos y chicas, vamos al último naranjo, porque le quiero decir manzano. Perfecto, después de que terminemos esto, nos van a dar una energía en extra de gratificación. Y con eso tenemos el paso para pues terminar aquí la fábrica de fragancias extraordinarias. Ok, chicos y chicas, aquí vamos a ir poco a poco hasta que la terminemos. Y una vez que la hayamos terminado, vamos a poder empezar a tener nuestros pomanderes. Ok, ¿qué es eso, chicos? Pues para poner el perfume o algo así. Bueno, y una vez que tengamos los 300, pues vamos a lograr tener nuestro edificio. Ánimo, chicos y chicas, que tenemos 15 días todavía para terminar esta misión, que está muy, muy entretenida, que nos va a dar un bonito edificio para nuestra decoración del Super City. Y al final esto se trata de divertirse, de avanzar poco a poco y de estar muy, muy contentos jugando este Super City con las bonitas opciones que nos dan los creadores del Paycot. Así que, chicos y chicas, bueno, pues es todo por este bonito video. Si tienen alguna duda por ahí, recuerden en la cajita de los comentarios, con muchísimo gusto les voy a responder sus respuestas si las sé, y si no, pues vamos a investigarlas. Y pues muchos saludos a todos mis vecinos, ya saben que los amo, que los quiero y que sin ustedes no puedo vivir. Y otra cosa con la que no puedo vivir es sin sus likes, chicos y chicas. Pongan un bonito like para que yo me anime a seguir haciendo más videos como estos. Y pues hasta la próxima. Bye.